Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta, solo tienes que pinchar el botón de like. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo no quería que me pasara. Ya está paro. Perdón por la canción. No, en serio, tengo una mala noticia, vale, y pido perdón desde ya, porque ha sido totalmente sin querer, fue fuera de mi control lo que pasó. Y es que sabéis que tenía la casa el encargo de la casita que compraron unos trabajadores para seguir con la tradición de hacer fiestas del trabajo navideñas allí, vale. Solo me quedaba el salón, una parte, la de comprar muebles y tratar de organizarlo todo. Pues lo hice, se grabó, no, eh, se guardó, sí. ¿Pude volver atrás? Tampoco. Así que lo único que me queda es venir al portafolio y enseñaros un poco el antes y el después de las fotos que toma el propio juego, ¿vale? Eh, la cocina ya la habíais visto. El salón era así y quedó así, finalmente. Lo siento, me da mucha pena que no pudieseis verlo porque la verdad es que creo que quedó bastante bonito. Eh, tuve algunos líos ahí cambiando y demás, pero pues bueno. Puse el piano finalmente en este lugar eh, porque aquí ya no tenía espacio, aquí no tenía sentido porque estaban las puertas de la cocina y del baño. Y bueno, al menos era una forma también de apartar a la gente que quería estar tranquilita charlando a la que quería cantar aquí alrededor del piano. Con el arbolito aquí en medio, los sillones uno enfrente de otro, la chimenea justo aquí, las sillitas pues también a los lados, bueno, sillitas. Silloncitos, qué sé yo, con los muebles y la decoración encima. Y luego justo en la pared esta de aquí, entre puerta y puerta de cocina y baño, estaba una estantería, ¿vale? Que desde aquí no se ve. Y en el huequecito debajo de la escalera había una vitrina también con un macetero, qué sé yo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pudisteis verlo, lo siento mucho. O sea, solo se me grabó la cámara de ese vídeo. Entonces no, no se grabó nada del juego. Y obviamente no os lo pude enseñar y ya estaba en el juego guardado. Así que no me queda otra que simplemente dejaros esto. Espero que os guste, ¿vale? Como ha quedado. Por lo menos aquí que esta era la parte justo que quedaba que por hacer. Y pues qué sé yo. Me da mucha rabia. Pero que le vamos a hacer. Y acabo de ver algo que me ha dejado un poco loca. Y es que me pone que tengo dos encargos nuevos. Este ya sabemos que es el que hice navideño, pero el juego se reinició y, y se me quedó a medias de nuevo. Y ahora tengo otro que pone qué pena de dinero. Este ha salido ahora que he terminado la otra casa y ni siquiera lo había visto Pone, hola, ya te he contratado antes Así que espero un descuento por cliente fijo Bueno, para que sea fijo me tienes que contratar más de una vez Perdona que te diga Mi ex prometida hizo unos cambios caros y me dejó con ellos Tengo muchos objetos inútiles pendientes como una vajilla extra Definitivamente vende las lámparas No hay por qué pagar por la electricidad Bastarán unas velas A ver, eh... Tampoco tanto, ¿no? Lo mismo pasa con la calefacción Los radiadores solo generan gastos extras Recuerda que no pagaré nada que no haya probado de antemano Y al salir desastre de ese viejo árbol de navidad Que mi sobrino trajo de no sé dónde Atentamente Espérate, ¿no será el mismo? No Ah, no, vale, son personas diferentes Pues quiero ver este ¿Qué cosas? O sea, es como que ya he venido hasta casa aquí muy probablemente ni la recuerde porque vete tú a saber de cuándo es. Y... Eh, esa persona tenía una prometida que resulta ser que ya no tiene. O sea, se han separado antes de casarse. Dijo mi exprometida. No mi ex esposa ni mi ex mujer. Mi exprometida. Y no se llegaron a casar nunca. Vamos a ver si recuerdo esta casa. De momento que yo haya puesto esto justo aquí en medio con los cuadros detrás. Me parece raro, ¿no? Lo siguiente. De hecho... ¿Estoy viendo algo? Mm. No, ¿No se está recordando esto demasiado algo? ¿A qué esta habitación tiene otra habitación dentro? No entiendo. No entiendo nada. Es la misma casa de la que acabamos de salir, la del último encargo, pero totalmente distinta. O sea... Aquí estaba el salón, el que acabáis de ver, sillón aquí, sillón aquí, la chimenea aquí, las, el árbol de Navidad en esta esquina, las sillitas, los dos mueblecitos, las alfombras. Aquí es donde dije que estaba la estantería. Había puesto la vitrina, creo que aquí, con una flor aquí y un macetero vacío por aquí abajo. Mira dónde está el piano ahora. Y luego, eh, bueno, espera, espera, luego. Eh, también estaba este radiador aquí. Aquí estaba el baño y aquí la cocina. O sea, hola. Será la misma persona... No sé si es la misma persona de la anterior casa, pero me estoy flipando demasiado. Y aquí teníamos esto con eh, la habitación y, y esto era como la biblioteca, digamos. Estoy flipando. Es la misma casa. Han reutilizado casa. Pero no es la que yo hice, o sea, esa. Eh, no sé si me la encargó la misma persona o no, pero era para fiestas navideñas. Para nada era la ex esposa, ni nada de esto. Ni la, bueno, la. ¿La, la ex qué? Ya se me ha olvidado. Ex, sí, no, ex prometida, dijo. Estoy flipando un poco mucho. A ver, vamos a quitar el árbol de Navidad. Espera, pero ahora va a querer venderlo como que todo. No sé, me resulta algo un poco bastante extraño. Vale, esto no lo quiere vender. Esto tampoco. Y esto tampoco. También había comprado flores de estas. No sé, es todo demasiado curioso para mí. Ahora mismo. Vale, el radiador y esto también quiere quitarlo. Esto al parecer no. Los jarrones. ¿Por qué lo que hay en la pared no me lo toma? No sé, como si no hubiese nada. El piano no. Esto es basura. Hombre, no es basura, son partituras. ¡Qué feo! Que le llame basura a eso, ¿no? Y la floresta también. ¿Qué es esto? ¿Suciedad? Creo que sí. Voy a limpiarlo. Vale, no, no sé si hay algo más aquí. Creo que no. Eh, creo que está por el otro lado. Exacto. Ya se ha quitado. Por aquí hay un poquitito sucio de la chimenea. Tiene sentido. ¿Y aquí qué hay? Vale, aquí hay más que nada platos sucios, ¿no? No, no es que haya de esto. Ah, bueno, espérate. Aquí sí está sucio. Esta partecita. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que quitar esta basura. Eh, ¿Qué más es basura aquí? No, esto no. Entonces, ¿qué es lo que quiere que quite? No tengo ni idea. Aquí tengo que vender. Mira, no, las velas no, desde luego, porque las velas se las quería quedar. Esto fuera. Esto también. Cuadro, cuadro, ¿qué cuadro? Este. Secadora de cocina, esta. Eh, intuyo que esto simplemente es basura que deba quitar de esta forma. Esto no, esto tampoco. Esto lo voy a subir aquí momentáneamente. Vale. Esto sí que lo quiere... Ah, el deteno, el café y, y el otro, sí, pero ese no. Esto tampoco. Vale, esto fuera. Eh, me queda la lámpara y silla. Vale, hay una silla... hombre, voy a quitar esta. Ah, no, esta no. Tiene que ser una de estas dos. Bueno, pues esta yo qué sé. es encima. Ah, no, otra. Ay, porque se ha quedado solo... ¡Ay, qué lástima, no? Ahora no... no tiene con quién comer. ¿Dónde está sucio por aquí? Ya está. Bueno, no sé dónde estaba. Ya tenemos que comprar unas cositas, pero bueno, primero voy a ir por partes. ¡Ay, ah, aquí! ¡Oh! ¡No! Gente, aquí esto era que habían fotos y por eso estaba como la marca... No te lo creo. Estaba como la marca de que habían retratos ahí. Y ya no están, obviamente. Qué fuerte me parece. Vale, aquí tenemos que volver a comprar ahora en el baño. que hay que hacer? Quitar el radiador. Vale, pero solo el radiador, ¿verdad? No, la luz está también. Y solo tengo que comprar una lámpara. Bueno, pues esto sí podemos... A ah, vela. Oye, ¿era en serio lo de las velas ser eh, este hombre? Eh, pues no sé de qué color ponerlo. La verdad, o sea, lo suyo sería. Con este baño, lo suyo sería como. De negro a blanco o, o tonalidad grisácea, ¿no? Esto es negro. Creo que lo voy a poner negro. Porque hay varias cosas negritas. Y las velas blancas. Eh, y esto va en la pared. ¿Tengo? Ah, vale, tengo que comprar cuatro. Entonces, yo pondría uno tipo encima del espejo. O sea, sí, tiene sentido. Eh. Hombre, en realidad yo creo que vendrían bien... Aquí no. Encima del espejo. Lo mismo, pero aquí enfrente... Lo que pasa es que no, no sé cómo saber más o menos a qué altura. Pero pongamos que aquí... Luego podríamos hacer más o menos lo mismo aquí. Y como que... Aquí. ¿Qué sé yo? Más, más o menos Esto está descuadrado, vamos a bajarlo un poquito No, ahora parece que están más a la altura Y estos... Me ha pasado un poco lo mismo Tenemos que bajar este también un... Ay, me cachis Tenemos que bajar este un poco Ahí está, ¿y ahora el interruptor qué? A ver, si son velas Pero tienen que ser velas de mentirijilla A mí no me fastidia Quiero decir, eh, va con interruptor No me engañes Vale, y aquí ya no tengo que hacer nada más. Vale, entiendo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer aquí? Porque yo quería seguir limpiando, pero pues bueno, ya que hacemos esto... Eh, aquí sí que podríamos poner quizás otro tipo de... De coso de este, de color, ¿no? Las velas sí que las quiero blancas. Esto estaba rojo. Eh... No sé de qué color ponerlas, ¿eh? Realmente. Es que esto no, no siento que quede demasiado bien con la cocina. A ver, sí que podemos poner estas cositas rojas. Más que nada porque hay cositas rojas en las cortinas, el mantel de la mesa. Hay cositas rojas, ¿eh? Pastel. Es que no sé si debería de ponerla directamente negra como la otra. O en realidad, yo creo que esta queda mejor con la cocina. No sé si me termine de gustar. No sé si le termine de gustar a la persona. Pero creo que quedan bien con los colores de la cocina. Ahora, te digo una cosa: me marearía muy mucho tener una luz así que tintinea tanto, tan inestable, con ese color amarillento. No podría, no lo soportaría, de verdad lo digo. Eh. Hoy podríamos poner esto rojo. ¿Qué pensáis? ¿Queda bien? No sé si quede bien realmente, pero pues oye. Sí, lo voy a poner así. Y por último, quedaría la cocinita esta de inducción. Vale, pues yo pondría, a ver, más que dejarlo pegado, no sé si dejaría el huequito por ahí. Y luego colocaría la cocina esta un poco aquí en medio, creo yo. Con esto... No, no puede... Ay, no me diga que no puede... ¿Por qué sentido tiene entonces? Si no lo puedo colocar, yo qué sé. Esto aquí atrás. Y este sí lo podemos poner. Este tampoco. Pues... Yo qué sé. Vamos a colocarlo aquí. Por lo menos estaría cerca. Y el té, A ver, no hace falta que esté en el último de los huecos estos. Podemos ponerlo abajo del todo, que está más a mano. Perfecto. Bueno, una menos, qué sé yo. Eh, aquí tendríamos que comprar también unas cuantitas cosas. Y en la parte de arriba, ¿qué debemos hacer? Eh, debemos de vender eh, mucho, ¿eh? Esto. Todo esto lo quitamos. Buah, esta persona quiere dar un cambio tremendísimo. Esto no lo quiere quitar. Eh, lo entiendo. La, yo tampoco quitaría la librería ni los libros, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. ¿Y esto? ¿Qué quiere hacer con esto? ¿Cambiarlo? No, no, qué sé yo. Eh, hay que limpiar por aquí, en el suelo, perfecto. Todo esto está bien. Y por último, debería de entrar en la habitación. ¿Qué es lo que hay? Vale, ya está, sea lo que fuese, ya está limpio. Y aquí tengo que vender cosas. Así que vamos a ello. A ver, en realidad puedo ir un poco a lo loco porque lo que no sea para vender no me lo dejará vender y listo. Espejo. Y el quinque. ¿Dónde está el quinque? No lo veo. Aquí. Vale, y eso ya sería cosa de comprar. Y aquí... La... Mira, la cama no la va a vender. O sea, bueno, me parece bien la decisión esa. Porque oye, ¿qué quieres que te diga? Eh... Nunca está de más tener más espacio. <laughs> y el king que este. Y me quedaría comprar un par de cositas simples. Pero creo que la casa ya está limpia. Eh, solo me queda comprar un par de cositas que yo creo que el próximo día podríamos terminarla. O sea, esta es rápida. Es como que deshacernos del recuerdo de la señora. Y listo. Lo que me sigue dejando muy choqueada. Realmente eh, es que sea la misma casa que antes. Pero bueno, el próximo día terminamos de comprar todas las cosas y un encargo menos que tenemos. Así que lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, a y dejame un comentario. ¡Adiós!